Nos encontramos junto a Diego Scholz, eh, nuevo coordinador del Punto Digital de la localidad de Juan Bautista Alberdi. Diego, buen día. Eh, bueno, con, con muchas actividades, recibiendo el año de la mejor manera, me imagino. Por suerte, sí, buen día. Feliz año nuevo, antes que nada. Sí, por suerte, empezando el año con todo. Por suerte, estamos dándole el nuevo uso al punto de a poquito. Eh, después de un año medio complicado, tratando de, de paliar la, la pandemia. Eh, de a poquito vamos a ir sumando actividades. Ahora, por ejemplo, estamos con lo que es la vacunación, que ya la venimos desarrollando desde febrero del año anterior, donde pasan cientos de personas por día. Y la verdad, que gracias al intendente, la decisión política de, de sumar una posta a cada pueblo, acá tuvimos la oportunidad de recibir la gente. Así que sumamente contenta por recibir ahora las terceras dosis. Eh, con respecto a, a lo que se viene, a la, a la próxima apertura de, del ciclo lectivo, que va a ser seguramente a principios de marzo, eh, ¿ya se tiene algún proyecto en carpeta para trabajar en conjunto con educación? Sí, sí, por suerte nos comunicamos con los directores de las instituciones locales, estamos tratando de llevar alguna actividad en conjunto, más que nada brindarle el espacio, brindarle conectividad. Por ejemplo, el año pasado pudimos hacer algunas pruebas con los chicos tratando de, de hacer un poco de cine que vengan a usar las compus, que, que puedan conectarse, pero queremos tratar de brindarle todas las herramientas que tenemos para que ellos puedan realizar las cosas acá. Diego, bueno, agradecerte por el tiempo que nos has brindado, por la información que, que nos diste, y bueno, cualquier cosita que necesites, ya sabes que puedes contar con nosotros, y si hay algo que necesites agregar, desde ya tenés el micrófono acá. Sí, buenísimo, muchísimas gracias chicos a ustedes por estar siempre pendientes de todos, de todas las áreas, y nada, decirle al... Más que nada la localidad, que se acerquen al punto, que vengan a conocerlo. El que no lo conoce, creería que ahora gracias a la vacunación lo conoció todo el mundo, pero el que no lo conoce, que se acerque, que trate de, de venir a consultar. Estamos de lunes a viernes, todo, tratamos de estar todo el día. Las personas que por ahí necesiten algo sobre la vacunación pueden venir a consultar acá, pueden venir a sacar los turnos en ANSES, pueden venir a sacar turnos en PAMI, pueden... Un abanico de de cosas muy amplio tenemos, así que el que quiera acercarse, que venga.